Este grupo de niños pertenece a la escuela primaria del lugar, quienes, entre cantos y risas, se dirigen a traer agua para utilizarla en la escuela. La falta de agua afecta a la comunidad, pero más a los 105 niños y niñas, quienes pierden gran cantidad de días de escuela, no solo por ir a buscar agua, sino a causa de diarrea y otras enfermedades. El contar con agua no garantiza que los niños y las niñas en las escuelas estén consumiendo agua segura, ya que según la Organización Panamericana de la Salud, dice que en Guatemala una gran parte del agua no es recomendable para el consumo. Carla es inspectora del Ministerio de Salud Pública del municipio de San Rafael Las Flores en el departamento de Santa Rosa. Ella, con la colaboración de UNICEF, ha formado en cada escuela a su cargo grupos de niños y niñas que velan por un ambiente saludable y que el agua sea segura para el consumo. Sin embargo, hemos visto muy positivo que ya las escuelas están acostumbrando a clorar el agua. Y esta es una cosa de adaptación del humano, adaptarse a que si se van poniendo las dosis adecuadas de cloro, es un agua que puede ser bebible y no va a tener ninguna implicación. Por eso se ha, de alguna manera, entregado a las escuelas lo que se llaman los comparímetros para que midan el cloro y puedan saber más o menos la dosificación que tiene y no en un momento afectar a los niños y a las niñas que no pueda ser tomada esta agua. Es así como se puede observar en el cartel que formaron una comisión escolar de agua y saneamiento para que los niños se sensibilicen en su comunidad, se involucren y participen. Además, también iniciaron con métodos para la desinfección del agua que recolectan para el uso en la escuela. Utilizamos esta agua que estamos purificando para que los niños puedan beberla, ¿verdad? Siempre mantenemos un botecito ahí dentro de las aulas. Y es este método de purificación de agua por medio del sol la que están adoptando en la escuela del Chucte para que los maestros y alumnos puedan consumir agua segura. Les pedimos a los adultos que nos ayuden a conservar el agua. Estas escuelas están trabajando para que los niños y las niñas estudien en un ambiente saludable. Pero la comunidad, con el apoyo de autoridades e instituciones, deben desarrollar proyectos que mejoren el entorno. Si la comunidad cambia, la escuela mejorará. En el cantón La Cumbre de San Pedro Jocopilas, también padecen la falta de agua. Fuimos varias veces a buscar al alcalde de San Pedro para que nos apoyara con una camionada de arena. No lo encontrábamos una vez, nos turneábamos con las compañeras de irlo a vigilar y cuando él estaba, ir y presentarnos ante él hasta ver que sí nos ayuda. Y ahora los niños tienen agua. Gracias a la organización y al trabajo de estas señoras, se logró construir un sistema de captación de agua de lluvia que consiste en canales que están acoplados a una tubería que se conecta a un tanque de almacenamiento. Y gracias a esto, hoy los niños y niñas disponen de agua en la escuela para sus necesidades e higiene. Actualmente, instituciones, gobierno y comunidades están trabajando en distintos sistemas de captación de agua, saneamiento e higiene. Sin embargo, gran cantidad de escuelas no cuentan con esta cobertura, por lo que proveerlas de este servicio es el reto de las comunidades. Guatemala es un país con altos índices de pobreza y esta pobreza se concentra mayormente en las áreas rurales. La pobreza está relacionada con el desarrollo que tiene una comunidad y el acceso que tiene a servicios como agua y saneamiento. En el caso de saneamiento, este implica cómo se disponen las heces fecales o excretas. El manejo de las excretas, por ejemplo, de la comunidad, implica que alguien ha defecado y las excretas estarán en algún lugar, se han quedado en algún lugar. Eso implica un ambiente que puede estar contaminado o si se hizo bien la disposición de excretas, un ambiente que está seguro.
Por esta razón, UNICEF, en colaboración con el Centro de Salud de Huazacapán, buscó alternativas para mejorar las instalaciones sanitarias en varias escuelas del departamento de Santa Rosa. Los niños y niñas de las escuelas de esta región del país ya cuentan con letrinas y con mingitorios adecuados. Anteriormente a esto, pues teníamos el gran problema de que eran letrinas de hoyo ciego, no ventiladas, lo que causaba malos olores, problemas, ya que las niñas pues no venían a hacer sus necesidades acá, por el problema de que los niños cuando orinan untaban el entorno de la letrina. Este sistema de letrinas está compuesto de un depósito de agua, un lavamanos, del cual el agua que corre pasa por una canaleta que está ubicada bajo las letrinas y así las limpia. De esta manera se mantiene la higiene y se ahorra agua. Este tipo de letrina lavable se ha instalado en varias escuelas del departamento de Santa Rosa, donde los maestros se han involucrado y han trabajado con el Ministerio de Salud y también con instituciones como UNICEF para mejorar las condiciones en que estudian los niños y las niñas. El niño y la niña es una población cautiva. Pasan 7 u 8 horas en una escuela. ¿Ya? El mensaje tiene que ser fuerte y claro. Y bueno, intentar que, como dije, nuevas generaciones vayan haciendo mucha más conciencia a estas prácticas. Sin embargo, en las áreas rurales, llevar estos mensajes es más dificultoso porque no siempre cuentan con los recursos para poner en práctica hábitos de higiene. En el ámbito rural usted puede encontrar pequeñas escuelas que no tienen nada. Digamos, una gran consecuencia de esta enorme diferencia es justamente que los niños en el área rural, si se enferma de diarrea, posiblemente no van a llegar al servicio de salud a tiempo. Sin embargo, pese a las limitaciones, distintas instituciones en conjunto con las entidades públicas, autoridades locales y maestros están buscando formas de mejorar el ambiente de las escuelas rurales, involucrando a los niños y niñas con el fin de motivarlos a participar activamente en el saneamiento de su centro escolar. Por un lado, uno puede llegar con el mensaje, puede decirle a las familias, miren, es importante que sus niños se laven las manos antes de las comidas, por ejemplo, o después de haber ido al baño. ¿Ya? ¿Y si no hay agua? ¿Y si no hay jabón? Entonces es un dilema. Bueno, y por otro lado está también la otra cara de la medalla, que es, tengo agua, tengo jabón, tengo acceso, pero no tengo las prácticas de lavarme las manos, por ejemplo, o no tengo prácticas de higiene, de saneamiento básico. En ese sentido, la escuela se convierte en un elemento vital para que niños y niñas aprendan a cuidar su salud a través de buenas prácticas de limpieza. Aquí, el peinado. Con educación en higiene y cuidados personales, se mejora la autoestima de los niños y niñas, lo que los hace sentir bien. Yo creo que el reto es de todos, digamos, cada uno puede ser un agente de cambio. Instituciones de todo tipo alrededor del mundo están trabajando para lograr un solo objetivo, que todos los niños y niñas asistan a una escuela con agua potable, con buenas instalaciones sanitarias y donde reciban educación en higiene. Una escuela donde puedan aprender y jugar en un ambiente saludable. Protejamos los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un mensaje de UNICEF, Plan Internacional y este canal. Nos toca. ¿A quiénes nos toca? A todos nos toca. Pedir que la niñez no sufra hambre. Que la desnutrición no la condene para siempre. Nos toca exigir. Candidata, candidato, ¿cómo vas a acabar con el hambre? ¿Con cuánto dinero lo vas a resolver? ¿De dónde van a salir los recursos? Te toca. Te toca responder. Te toca comprometerte. Te toca. Ahora los jutiapanecos tienen su propia página de internet. www.mijutiapa.com.